Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Vamos a dar un recorrido por la plástica mexicana, una nueva propuesta, pero de alta calidad. René Jiménez, el artista Servidor, plástico. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, muy amable. Qué formalidad. Tranquilo, afloja. Poco a poco. Me relajo, ok. Imagina que estás creando una obra. Nos vas a invitar a una exposición que está ahorita en el Estado de México. Cualquiera puede ir, es una muy buena opción. Así es. Esta exposición se presenta en el Museo Torres Bicentenario, en el estado de Toluca, sí. La temática es alusiva al Día Internacional de Cáncer en Mama. Y pues es un tanto complicado el tema, porque, como bien lo expresaba en la apertura, es difícil hacer tanta obra para un solo elemento, que es el seno, ¿no? El cáncer en el seno. Pero... ¿Y cómo transportar el dolor, el sufrimiento, el trauma en una obra? Es precisamente donde uno, como creador, tiene uno que revolucionar el pensamiento para, de alguna forma... De hecho, ya es un tema bastante... doloso para la mujer, ¿no? Y tiene que atraparse de tal manera que no genere más daño, ¿no? Más dolor, que lo tomen como un bálsamo, ¿no? Y que realmente al accesar a la sala disfruten esa obra que se está presentando, sí. Oye, y aparte vemos... partes del cuerpo de una mujer de una manera muy estética, bella, ¿no? No es esta cosa grotesca que de repente podemos observar. Sí, yo siempre he pensado que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y de hecho, yo, como lo he expresado en infinidad de ocasiones, la mujer no es solo senos, ¿no? Es un rostro, es una fragancia, es una espalda, son unos pies, unas piernas, unos glúteos, es una actitud, ¿no? Es un todo, y para mí es como una fuente de inspiración, ¿no? Es una selva impenetrable que a mí me transporta, ¿no? Más allá, ¿sí? Y la otra situación es que también es bien importante a veces involucrarte en la naturaleza y ver que hay cosas ocultas que puedes atrapar y las puedes transportar a infinidad de técnicas. En esta ocasión, por ejemplo, en esta exposición estoy presentando 5 variedades de técnicas dentro de la plástica, como es el óleo sobre tela, algunas es fusión de bronce a la cera perdida con madera. A ver, espérame, sí. ¿Por qué no nos vas contando alguna de las obras? Ajá. Justamente por técnica, la más representativa de óleo sobre tela. Bueno, mira, es como cuando te cuestionan que cuál de tus piezas es la preferida, ¿no? ¿Sí? Yo siempre he pensado que toda tu obra es como si tuvieras 10 hijitos, pues a todos los quieres, ¿no? Porque son parte de tu creación. No puedes desechar ninguna, ¿no? Además de que tu apreciación, tu punto de vista, tu gusto, dista mucho del espectador, porque a veces lo que a ti no te parece atractivo o bien elaborado, hay gente que, aunque esté inconcluso, dice, a mí me gusta esta pieza, ¿no? Entonces, es un tanto complicado a veces interpretar el nivel de pensamiento y el sentir de cada ser humano, ¿no? Lo que para mí puede representar nostalgia, dolor, placer, intensidad, para otra persona puede significar otro aspecto, ¿no? Pero... por ejemplo, lo que sí te puedo decir, que dentro de lo que es la técnica del óleo, los lienzos que más me atrapan son los formatos grandes, ¿no? Me fascinan. Y cada uno tiene una inyección de color, ¿no? Mucho, muy diferente. Y yo creo que eso, pues, lo refleja el momento por el que uno está pasando, ¿no? Si está uno muy alegre o nostálgico o carente, ¿no? De amor o de algo, se ve reflejado, ¿no? Entonces, por eso es que no puedo especificar meramente cuál es el que me gusta.
Hay unos lienzos grandes, por ejemplo, el de uno que titulo Las Pitayas, que es un díptico de que mide 2.44 por 2.44. No es un formato muy pequeño, ¿sí? Tengo otras piezas, por ejemplo, uno que se titula, no recuerdo bien el título ahorita, pero es también un díptico apaisado, horizontal, que hace alusión un poquito a la Torre Eiffel, desde mi interpretación, y con un pequeño sello que marcaba Chanel, que decía, me pongo perfume donde me gusta que me besen, ¿no? ¿Es el que tiene los granitos de café? No, ese titula, el de granitos de café es un tríptico que se titula Moliendo Café, ¿no? ¿Sí? Y es como una danza de mujeres y con los pies simulando que están machacándolo, ¿no? Pisándolo, ¿sí? Uh-huh. Es un lienzo grande ese, pero el que yo te digo, no, es un lienzo más pequeño, pero ¿Y a qué olía cuando estabas pintándolo? Pues quisiera yo entender que olía a café, ¿no? Que salía la fragancia, ¿no? El aroma, ¿no? De café. Cada que te postras ante un lienzo, estás así como elevando tu nivel de pensamiento, ¿no? A eso, ¿no? A esa magia que estás interpretando ahí, ¿no? ¿Con el de la torre qué pensabas? Mira, con el de la torre, yo soy muy romántico, ¿sí? Y casi, casi te quiero decir que soy llorón, ¿no? A mí, por ejemplo, a veces en una entrevista, y si me pongo a relatar un tanto de mi infancia, a veces se me salen las lágrimas, ¿no? Porque yo pienso que no hay algo más rico que seas tú, ¿no? Que lo reflejes. No tienes por qué fingir, ¿no? Ni por qué maquillar procesos en tu vida, ¿no? Tal vez yo lo hacía de pequeño por temor al rechazo o a la crítica, pero a medida que vas creciendo es lo que menos te importa, ¿no? Lo que importa es lo que proyectas, lo que puedes hacer sentir a través de tu trabajo, ¿no? De tu quehacer. Esta es tu fragancia, Florecimiento de Mujer, que lo pueden ver en el Museo Torres Bicentenario en el Estado de México, pero vamos a conocer un poquito más de tu vida. Perdón, me gustaría un poquito enfatizar un poquito sobre las otras técnicas, ¿no? Uh-huh. Te hablaba del óleo sobre tela, hay otras intervenciones de láser sobre aluminio fusionadas con óleo, que es una técnica que yo siento que a nadie se le ha ocurrido o ha tratado de hacerlo, ¿no? Y yo siempre he pensado, como lo dice un escritor de la costa, que el trabajo de René Jiménez se vierte como al laboratorio de un alquimista, ¿no? Hasta no ver reflejado el mejor resultado, deja una obra, ¿no? Entonces, ahí hay algo, una propuesta, ¿no? Que creo que en la cual estoy incursionando. Luego, posteriormente, está también dentro de la gráfica, que muchos se inclinan sobre el grabado, la litografía. Pero la serigrafía es una de las ramas del diseño gráfico que hasta hace poco tiempo nadie había explotado artísticamente. La serigrafía la conocen como una técnica manejada comercialmente. Uh-huh. La impresión en tela, en papel, en cartón y en souvenirs, ¿no? Pero también se puede hacer serigrafía artesanal y serigrafía artística. Y aparte de eso, pues la serigrafía está considerada la madre de los sistemas de impresión, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se pueden hacer en grabado o en litografía que sí se pueden hacer en serigrafía. Otra área también es la fotografía. Yo dentro de la fotografía he capturado algunas imágenes yendo de la Ciudad de México hacia Oaxaca, en la sierra, debajo de unas plantas gigantescas que son cactáceas, y logras atrapar imágenes. Ahora sí, como si le levantaras la faldita a la cactácea y te metieras adentro y atrapas imágenes que son verdaderamente ricas, ¿no? Que no son de tu invención, sino las ves reflejadas ahí, ¿no? Son parte de la naturaleza y que es parte o un fragmento del cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Y esas fotografías eran parte de un proyecto o ibas cruzando por ahí y te sopló la inspiración? Yo siempre he pensado
Dice por ahí los estudiosos que el ser humano, Dios nos dio la capacidad de ver, porque nos puso ojos, ¿no? Pero difícilmente solemos observar. Entonces, yo soy muy fisgón, ¿no? Si veo una mujer, pues veo su rostro, veo sus manos, veo sus pies, ¿no? Si trae descubiertos los pies, que trae guarachitos, veo su caminar, aprecio su fragancia de su perfume y todo eso me eleva, ¿no? Pero también puedo ver un paisaje en que a lo mejor veo montañas, diferentes tonos de verdes en la naturaleza, las flores silvestres, los borregos que parecen manchitas blancas, ¿no? Los tonos de azules en el cielo, de grises, ¿no? O el matiz que tenga, o un arco iris, o un cielo enfurecido, pigmentado de rojos, ¿no? Entonces, todo eso son elementos que a mí me nutren y me sirven para transportarlo a mi obra, ¿no? Entonces, eso es otra. Y en esta ocasión también presenté la técnica de la cerámica, ¿sí? Es cerámica a alta temperatura, ¿sí? Y en esta exposición lo que quise es presentar no solamente la situación ahorita que era enfocarme al cáncer en los senos, uh-huh, sino también darle un enfoque a qué es la mujer, ¿no? Que yo siempre he pensado que todo aquel hombre que diga que no es una fuente de inspiración la mujer para el sexo opuesto, para nosotros hombres, pues está perdido, ¿no? Uh-huh. Para mí sí lo es. ¿Y también hiciste algo de joyería? Bueno, presenté solamente una pieza, que es una fusión de alpaca con acero, pero donde se ven reflejados los elementos que estoy manejando ahorita, ¿no? A veces te cuestionan que por qué solamente mujeres, ¿no? No, he manejado diferentes temáticas, he manejado toros, desde mi punto de vista, ¿no? He manejado insectos y en esta ocasión ya había yo manejado inicialmente la temática de la mujer, volví a incursionar en ella porque para mí es una fuente de inspiración, ¿no? Como dice en un video que tal vez ya tuviste la oportunidad de ver, dice que René Jiménez tiene a su anciana madre, que es una mujer de 80 años, que es una hormiga, ¿no? Porque siempre anda activa. Tengo una hija que la adoro y que es mi máximo y que es hermosa. Y que finalmente, cuando quiero volar, lo puedo hacer con una mujer, ¿no? Mm. Entonces, es eso de volar tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque puedes establecer un diálogo, puedes compartir una mesa, ¿no? Una copa de vino, una cena, un café, como también te puedes disfrutar, ¿no? En la intimidad y puedes echar a volar tu imaginación, ¿no? Recomiéndale a la gente que busque algo de tu obra, no sé si en Facebook, Twitter, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues aunque no estamos concluyendo, ¿verdad? Pero ahorita hay una exposición en el Museo Torres Bicentenario en Toluca. Porque difiere mucho el consultar un monitor o un catálogo, ¿sí? Y porque mi obra está cargada de texturas, ¿no? Yo manejo mucho la espátula y en algunas manejo tierras y en apariencia el trazo es grotesco, pero ya a la hora de ver la obra es delicada, ¿no? Es sutil, es fina, ¿no? Entonces, pero pueden consultar, mi página es www.renejiménez.mx. Muy bien, con eso nos quedamos y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes a Galería de Vida. No le cambien. Para mí el éxito es, como decían por ahí, ser feliz con lo que tienes, ¿no? Que tengas el alimento, que tengas un techo, que tengas una familia, que compartas lo que te llegue y que tengas lo suficiente para seguir caminando en la vida. ¿Sí?
Gracias por seguir con nosotros. René Jiménez, nuestro artista plástico invitado. El día de hoy es de Oaxaca, pero ya logró ocupar un espacio en la Casa Blanca, ¿no es así? Sí, es, sí. Cuéntanos la historia. Bueno, de hecho, así como un pequeño preámbulo, mi formación académica fue en el Distrito Federal. Yo estudié en las escuelas más sencillas que puede haber en el Distrito Federal, primaria, secundaria. Soy egresado del nivel medio superior del Colegio de Ciencias y Humanidades. Uh-huh. Y luego posteriormente estudié una licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y unos semestres en la EDA, en la Escuela de Diseño de Artesanías, que antiguamente estaba en Valderas. ¿Sí? Mis raíces son mixtecos zapotecas, ¿sí? O sea, mis raíces son meramente oaxaqueñas, pero efectivamente a veces para trascender no hay que quedarse en el lugar, ¿no? Hay que salir a explorar otros campos de acción, otras escuelas, otras formas de pensar, porque solamente de esa manera puede uno realmente tener una formación más completa, ¿sí? Y pues yo estuve mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, terminé la carrera, emprendí una empresa, ¿sí? Pero llegó un momento de ese proceso en el que me cuestioné qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Yo dibujaba de pequeño y llegué a intervenir en algunas técnicas, manejé pastel, manejé acuarela y hice algunos lienzos en óleo, formatos pequeños como niño, ¿no? Hasta la secundaria. Y dejé albergada esa necesidad porque realmente carecía yo social y económicamente de muchos recursos, ¿no? Yo perdí a mi padre a los 7 años y como hermano mayor de 3 que éramos, tuve la necesidad de apoyar en la economía de mi casa, cosa que fue, yo creo, bastante efectivo porque eso te fortalece, ¿no? Te hace crecer con buenas raíces, con conciencia, y vas acarreando un conocimiento que posteriormente lo vas a inyectar no solamente a los tuyos, sino a la gente que te observa y que ha tenido la capacidad de tratarte en algún momento, ¿no? Posteriormente yo dejo esa actividad. Llegué a tener una empresa mía, una nave propia, uh-huh, en una zona industrial que es la Colonia Granjas México. Y llegó un momento en que me senté a dialogar conmigo mismo y yo dije, bueno, ¿yo qué quería hacer, no? Yo quería dedicarme a la pintura, ¿sí? Entonces, vendo el área de trabajo donde yo desarrollaba mi quehacer y me transporto nuevamente a Oaxaca, que yo iba con mucha frecuencia, ¿sí? Y emprendo un pequeño negocio, pero nunca me decidí a dejar esa actividad. Hasta llegó un momento en que dejé de hacerlo y empecé a pintar, ¿no? Con mucha dificultad, porque no es la misma frescura cuando eres niño a cuando ya adquieres cierta madurez, ¿no? Siempre hay tabúes, ¿no? Y cosas que te impiden. Y bueno, a partir de entonces empecé a trabajar y como si llevara yo un tanto de prisa, siempre mi objetivo ha sido pegarle arriba, ¿no? Entonces, expuse inicialmente en muchos espacios en Oaxaca. ¿Ahí cuántos años tenías? No, pues, o sea, yo empecé a pintar hace 15 años, ¿no? Participé en muchos lugares en Oaxaca, he salido al extranjero, he expuesto en Italia también y, agraciadamente, aquí en México, Distrito Federal, mi obra ha tenido mucha aceptación. Yo no soy de galería, soy de trato directo con mis coleccionistas, ¿no? La gente que le gusta mi trabajo y lo adquiere, ¿no? O sea, aquí no hay ningún compromiso, ¿no? Ni me hacen un favor, ni tampoco me compran por pobrecito, ¿no? O sea, no. O sea, me compran porque les gusta mi trabajo, ¿no? Pero, así como eso, yo también hago mis proyectos muy personales, ¿no? Y uno de esos tantos proyectos fue hace 2 sexenios que tenía yo un proyecto para la Casa Blanca
Y yo dije, yo algún día voy a aterrizar una obra de gran formato ahí, ¿no? Estuve buscando apoyos en otros gobiernos, no hubo oportunidad. Y tuve que vender una propiedad para adquirir un predio y poder hacer una nave en donde pudiera yo meter un andamio y desarrollar una obra de gran formato, ¿no? Tal fue el caso que cuando terminé la obra y antes de que el licenciado Gabino Cue Monteagudo fuera parte del gobierno, de este periodo del gobierno de Oaxaca, yo le presenté el proyecto y me dijo, cuando lo termines, por favor me avisas, ¿no? Y cuando lo terminé, busqué la oportunidad para establecer la comunicación con él y pues me cuestionó que qué es lo que necesitaba, ¿no? Y yo le dije que lo único que necesitaba era que llegara a la obra porque yo ya había invertido, ya había desarrollado todo, ¿no? Es una obra de gran formato, de 366x732. Y agraciadamente, como muchos de los éxitos en algunos seres humanos, a veces tiene uno que brincar todo el protocolo porque cuando uno recurre a las diferentes instancias, no hay tiempo, no hay oídos para escuchar a uno y tampoco hay presupuesto, ¿no? Pero como yo soy una persona de lucha, soy un gladiador, nunca me han interesado esas respuestas y mi obra está dentro de la Casa Blanca, ¿no? Que se titula El día y la noche en la Casa Blanca. ¿Nos las puedes describir? No es una obra política como lo hicieron en otros procesos de la vida algunos artistas, como el gran talento que fue Diego Rivera, ¿no? Que sí reflejaba en muchos de sus murales pues una revuelta, ¿no? Y que fue atacado en infinidad de ocasiones, ¿no? Porque pues no era parte del sistema, ¿no? Pero yo lo que trato de reflejar en esa obra es el día y la noche, ¿no? Y que sin palabras, porque el arte es un lenguaje sin palabras, en el cual el ser humano lo debe de interpretar sin explicación alguna. Yo traté de fusionar el día y la noche, porque ninguna de las dos partes puede dejar de existir, ¿no? Para que la noche tenga su calma, necesita haber un proceso anterior de luz, para que la naturaleza se nutra, las plantas hagan su función de la fotosíntesis, para que nosotros nos nutramos de energía, para que se hagan muchos procesos en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Como también estamos en la otra parte, que es un proceso de descanso, ¿no? De relax, ¿sí? De tranquilidad. Entonces, es como dar a entender, ¿sí? Que todos somos parte de, ¿no? Ellos necesitan de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro quehacer, y nosotros necesitamos de esa fuente de recurso, ¿no? Entonces, no podemos estar peleados, ¿no? Es así como un proceso de hermandad, ¿no? En el que debemos de compartirnos, ¿no? Porque finalmente, pues ellos vienen para acá, nosotros vamos para allá, en cuestión de trabajo o de vacación, y pues no podemos marcar una línea, ¿no? Y hacer una separación. Independientemente de que también tiene elementos alusivos al Thanksgiving, ¿no? Que es para ellos un día de festejo muy importante, ¿sí? Entonces, yo en esa obra involucré los pavos que ellos manejan, que para nosotros son guajolotes, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es un sinónimo de. Y representé pavo negro y unos pavos blancos que, en síntesis, es como la mezcla de razas, ¿no? Aunque no hablemos de una raza amarilla, ¿no? O de otros colores de piel, pero pues son las dos razas, ¿no? Lo blanco y lo negro. Y finalmente, pues interpreté algunos elementos de la Casa Blanca y mis mujeres, ¿no? Que debían de ir inyectadas ahí, ¿no? Que son parte de... No habría una consecuencia, una continuidad de la especie del ser humano si no existieran las mujeres, ¿no? Porque nosotros, aunque la ciencia está muy revolucionada y nosotros como hombres nos querramos sentir lo máximo, sin la mujer no habría continuidad, ¿no? René, tenemos que ir a la sección de los siete pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. Ok. Gula. Gula, pues podría ser... Pues tranquilidad, ¿no? En la forma de comer, ¿no? O sea,
¿Lujuria? Lujuria, pues, tranquilidad, no. ¿Pereza? Sin pasión. Pereza, actividad, no. ¿Soberbia? Soberbia, pues, sencillez. ¿Avaricia? Avaricia, pues, ser tranquilo con lo que uno tiene, ¿no? ¿Envidia? Envidia, pues, no ser egoísta, sí. ¿Ira? Ira, pues, tranquilidad, ¿no? Paciencia, sí. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es, como decían por ahí, ser feliz con lo que tienes, ¿no? Que tengas el alimento, que tengas un techo, que tengas una familia, que compartas lo que te llegue y que tengas lo suficiente para seguir caminando en la vida. Sí. Y salud, que es bien importante y vital, ¿no? René, un placer tenerte aquí en Galería VIP. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima en Galería VIP. Pásenla muy bien.